La campaña de empadronamiento consiste principalmente en que realmente se cumpla la ley que ya hay de empadronamiento a nivel nacional. Y entonces la campaña consiste en pedir a las instituciones, tanto a los ayuntamientos como al Gobierno de Navarra, como a la sociedad, como a los partidos políticos, informarse sobre ello y que realmente apliquen lo que la ley está diciendo, ¿no? Los dos requisitos que necesita toda persona para poderse empadronar son el que se identifique a la persona y que se identifique el lugar donde se tiene que empadronar, el que va a vivir. La ley es clarísimamente muy flexible en esos dos puntos y lo que se quiere realmente es que esa flexibilidad se transmita y que se cumpla, ¿no? Es que el empadronamiento es la primera cosa que es importante cuando entramos en España o entramos en cualquier país. Es que para acceder, que tú has entrado este día o tú estás viviendo en España desde fecha, ¿sabes? Porque cuando pasan 3 años tenemos que hacer el NIE y esas cosas y piden cuánto tiempo llevas aquí y eso. Que yo quiero hacer tarjeta sanitaria y dicen, el padrón, ¿dónde estás? Tú dices, no, no tengo padrón. Y dices, no, no podemos hacerte nada porque necesitas el padrón. Si no tienes padrón, no te podemos ayudar de nada. No poder acceder a un padrón para mí es, bueno, me parece una pena, un derecho que no se cumple. Y bueno, a mí lo traduzco como un rechazo total, no de la sociedad, pero de la burocracia que existe aquí en esa nación de libertad. ¿Qué más podemos pedir al Gobierno de Navarra? Que además de hacer esa normativa, le dé los recursos suficientes para que realmente todas las personas tengan ese derecho y esa accesibilidad sin barreras lingüísticas o sin las barreras que se puedan encontrar de acceso al empadronamiento. Que informe, forme y unifique criterios a los servicios sociales que tiene de base para que estén formados en el empadronamiento y se haga realidad el empadronamiento como derecho. Pedimos también a la sociedad que se informe del tema, que apoye las campañas que pueden escuchar sobre ello, que realmente tengan esa formación, porque hay muchos bulos sobre lo que es el empadronamiento, y a los partidos políticos, pues realmente que lleven en sus campañas el tema del empadronamiento como llave de derechos, que es que allá donde estén las instituciones defiendan también el tema del empadronamiento y lo lleven a buen puerto, con políticas reales que aterricen. Yo le pido que nosotros somos iguales, nosotros no somos abajo y alguien arriba, ¿sabes? Nosotros somos así como iguales, entonces tenemos que tratarnos así como igual, no tenemos que decir, no, tú eres extranjero, no tienes papeles, no te vamos a ayudar o no te vamos a hablar o algo, no. Es un derecho de hacer un padrón o hacer una tarjeta sanitaria o para abrir una cuenta bancaria. Es no una cosa imposible o no puedes llegarla, es una cosa muy fácil, ¿sabes? Como no, ellos no van a dar nada, eso solo. Entonces, ¿por qué no podemos ayudar a esa gente de que vienen de fuera, que no saben nada, que no, como, no tienen, hay gente, no tienen nadie aquí? Somos también personas que nos ha costado mucho dejar a nuestra familia, a nuestra vida para venir aquí, para buscar un futuro mejor. No hemos venido aquí por hambre o por dinero, sino por hacer nuestra vida como a los demás. Entonces, existimos. Quiere decir solamente que existimos, que estamos aquí y que nosotros también podemos ser útil para ustedes, para ese país, para esa sociedad. Podemos también darnos una oportunidad.